Y buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal del coleccionista de multiversos. Bienvenidos a lo que va a ser un nuevo vídeo de noticias en el canal, en el cual vamos a repasar todo lo que se ha mostrado estos últimos días. Y la verdad que no es poco. Tenemos de McFarlane Toys, tenemos de Stone Collectibles, tenemos de Mezco, tenemos de Marvel Legends. Hay un montón de información que os voy a dar. Pero antes de empezar, ya sabéis, dejar un buen like, suscribiros al canal, dar a la campanita para que os avise de los nuevos vídeos que vamos sacando. Recordad mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook. No os olvidéis de mi canal de Telegram, de WhatsApp y de Discord, que se vienen dentro de poquito ofertas de AliExpress. Así que atentos, porque ahí empezaré a subir los cupones exclusivos y los cupones generales que hay para varias regiones, España, Latinoamérica, México y, bueno, a lo mejor Estados Unidos también subo. Bueno, ya veremos. Bueno, chicos, vamos a empezar con Keep Going Studio y su Ghost, su fantasma blanco y su fantasma negro. Hay dos versiones, son diferentes personajes que se ven. El blanco es muy confundible con Orochimaru, mucha gente me lo ha puesto en comentarios. ¿Pero este quién es Orochimaru? ¿Pero este quién es Orochimaru? Bueno, Orochimaru en realidad se basa más en lo que es este personaje, ¿vale? Que es un fantasma típico japonés. Y la apariencia de Orochimaru realmente es, se inspira bastante en este personaje que está representando la figura de Keep Going Studio en escala 1-12. Y la verdad que se ve muy bien y el precio es bastante llamativo. En AliExpress está por unos 65-70 euros con envío incluido, tasas y toda la leche, ¿vale? Lo he visto por 50 dólares en 5K Toys, pero en 5K Toys tenéis que tener en cuenta que no incluye nada de esto y de hecho no envía ni siquiera a España, con lo cual no es ni una opción. El precio de AliExpress creo que está bastante bien y cuando lleguen los descuentos, pues ya le metéis un cupón y os va a salir muchísimo mejor, ¿vale? O sea, va a ser increíble. Entonces, yo ya la tengo preordenada, va a venirse al canal, la vamos a analizar. También tengo a Orochimaru de SH Figuarts, aunque no lo he analizado en el canal, voy a mostraros las diferencias y las similitudes que habría entre estos dos personajes, pero creo que la relación calidad-precio que tiene la figura de Keep Going Studios es brutal. Viene con ropa de tela, viene con cuatro cabezas intercambiables, varias manos intercambiables, viene con armas, incluso las armas pues están conectadas con una cadenita. O sea, tiene muchos detalles muy buenos. Vamos a ver las articulaciones en las poses que se ven en las imágenes. Es brutal la capacidad que tiene de movimiento, me ha gustado muchísimo cómo se ve en este aspecto. Así que muchas ganas de analizarlo. Y luego tendríamos la versión negra, ¿no? El fantasma negro, que realmente es como un demonio rojo que tiene el traje negro, ¿vale? Los brazos desnudos, rojos. Y luego en la cabeza, el detalle que tiene es que tiene un visor que con un imán vas a poder encender la luz y apagarla, ¿vale? Tiene un LED. Y eso también está bastante chulo, bastante divertido. Las armas molan, creo que es una figura bastante llamativa y a la gente le puede gustar. Es muy rollo asiático, con lo cual si te mola el rollo de leyenda y misticismo japonés, pues creo que os va a encantar. Chino, bueno, como queráis, asiático. La verdad que se ve espectacular y ya os digo, las dos están por el mismo precio y las dos ya las podéis encontrar en mi canal de Telegram. Tenéis los enlaces allí si queréis haceros con ello. Muchas veces me preguntáis, Arturo, ¿los enlaces o los enlaces? Métete en mi canal de Telegram, métete en mi canal de WhatsApp y ahí los tendrás. Más fácil que el estar yo buscando y poniendo, y me das más trabajo. Al final tengo que estar aquí con niños, con no sé qué, no sé cuántos. Si vosotros os metéis, me ayudáis un montón, de verdad, y lo tengo todo centralizado en un sitio y no tengo que estar aquí volviéndome loco poniendo todo el rato los enlaces. Entonces, bueno, también tendríamos de la misma marca, ¿vale? Tenemos The Romance of Three Kingdoms, que esto sí que es chino, esto es mitología china de sus guerreros. Tendríamos a Yao Feng en escala 1-12 y se ve muy bien también, volvemos a lo mismo, ¿no? Mezcla materiales plásticos con tela y creo que brilla bastante en este aspecto esta figura, se ve muy muy bonita, con una lanza china muy chula, el rostro es muy de dibujo animado, me gusta muchísimo, o sea, tiene un rollo muy muy chulo, no es nada realista, es más bien como si perteneciera, ¿no?, a una serie animada, a un anime, ¿no? Y está muy 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 bien. Las articulaciones parece ser que van a estar bien, por lo menos en las imágenes, las poses que pone y demás están bastante chulas. Y de momento no sabemos precio, esta sí que está en una... Se ha matado alguien. ¿Quién se ha matado? Se ha matado Bayonenken. No pasa nada, Bayonenken está acostumbrado a recibir puñetazos y golpes porque es de un juego de lucha
Bueno, seguimos. La cojo luego. La verdad que se ve muy bonita, chicos. Yo creo que los precios pues están rondarán lo mismo, ¿no? que las versiones que hemos visto antes de los fantasmas, porque es la misma marca y porque prácticamente veo los mismos materiales que utilizan. La verdad que la figura tiene muy buena pinta, rostros intercambiables, el pelo que se le puede mover, se le puede poner para arriba incluso en alguna ocasión y está bastante chulo, se ve muy bonito. Y bueno, Keep Going Studios, una marca que empieza fuerte, que tiene muy buena pinta y que hay que apuntarla porque la relación calidad-precio parece y apunta de que va a ser muy buena. Y esto, bueno, lo analizaremos en el canal primero para saber realmente hasta qué punto, ¿no?, son recomendables. A mí estas figuras me gustan, o sea, este tipo de marcas nuevas que salen, me gusta analizarlas primero en el canal, ver qué tal están y deciros realmente si merece la pena o no, ¿vale? Porque a nivel de fotos está muy bonita, pero luego hay que ver realmente a nivel de materiales, calidad de articulaciones y demás, si realmente están al nivel que parece. Bueno, pasamos a Storm Collectibles, y Storm Collectibles vuelve con su línea de King of Fighters 98, en esta ocasión con Ralph Jones, y tiene muy buena pinta también. Seguimos viendo que, bueno, esto hace un trabajo brutal. Es verdad que los precios sí que son muy caros, pero bueno, es que la calidad que mantiene en sus articulaciones, en su plástico y demás, pese a que hay alguno que me dice que Sota es mejor, yo no sé dónde ve que Sota es mejor que Stone Collectibles, de verdad. O sea, cada uno tenemos una vara de medir diferente, ¿no? Pero yo, tras tocar tantísimas figuras, he de decir que Stone Collectibles es muy difícil de superar. Es verdad que puede tener lanzamientos un poquito mejores, un poquito peores, pero siempre van a estar en el notable para arriba. O sea, de calidad, me refiero, en articulaciones y demás, suelen ser buenísimas. Los efectos de poder son brutales. Sota Toys, o sea, no me puedes, en una conversación 2024, no me puedes meter Sota Toys, porque Sota Toys tenía unos pezopines que flipas, las articulaciones pues eran de otra era, es que no es lo mismo. ¿Se movían bien? Sí, para su época estaban muy bien, pero a día de hoy, ¿vale?, pese a que hay muchas veces que hacen mejor trabajo que algunas figuras que salen en la actualidad, comparado con esta marca, con Stone Collectibles, o comparado con Jada Toys, a día de hoy, para mí están muy, muy por detrás, sobre todo a nivel visual, ¿no? Pero bueno, esto al final es algo que, bueno, pensamos algunos y otros a lo mejor no comparten. Al final es así, pero bueno, yo quería dar mi opinión sobre este aspecto. Lo que digo, Ralph, que viene con tres cabezas intercambiables, viene con los efectos de puño, que esto ya empieza a abusar bastante de Storm Collectibles de este efecto, pero queda bastante bien, hay que decirlo. Viene con varias manos intercambiables, por un porrón, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 manos, 15 manos, bueno, una barbaridad de manos. Efectos de golpes, ¿no? Así muy chulo. Y luego también otro efecto que no sé exactamente qué es, así el del puño, ¿no? El del puño de fuego, que está bastante guapo, ¿no? O sea que, bueno, una figura que está muy bien, creo que eran $115 lo que costaba. Bueno, aquí en España saldrá más cara, seguro. Precio es una barrera y luego encima la distribución no es buena, fuera de Estados Unidos, fuera de China, es un poco complicado. Pero, oye, quien la quiera, pues ahí lo tiene. Pasamos a Mezco 112 con The Blank. The Blank es un personaje de Dick Tracy. He de decir que yo no soy fan de Dick Tracy, ¿vale? Que yo la película la vi de pequeño y ni me acuerdo, tendría que volver a verla. Me gustaría volver a verla, de hecho. Y este personaje, la verdad que está muy chulo, ¿no? Con esta cara totalmente inexpresiva, porque básicamente no tiene rostro. Pero viene con tres cabezas intercambiables y una de ellas sí que tiene el rostro horrendo de Blank, ¿no? Del ladrón, bueno, mafioso, no sé, es que no realmente parece mafioso, pero bueno. El tema viene con tres cabezas intercambiables, o dos cabezas intercambiables. Aquí la verdad que no me queda muy claro, porque en las imágenes, ¿vale?, aparece como and two intercambiable head point. Se supone que tiene tres cabezas, más el sombrero que se puede quitar y poner, más luego 2, 4, 6, 8, 9 manos intercambiables, más las dos que lleva, supongo que serán 11, y luego viene con la base, ¿vale? Armas intercambiables, revólver, pistola pequeñita, cuchillito, escopeta, efectos de escopeta, efectos de pistola, luego tiene también una dinamita y, bueno, una especie de no sé qué es esto, neck scarf, ¿vale? Neck scarf, ¿cómo voy a poner? Ah, sí, como una bufanda, ¿vale? Y bueno, se ve muy bonita, pero la figura se ve muy bonita, muy clásica, si te gustan los gángsters, si te gusta este rollo de Dick Tracy, pues está muy, muy bonita, muy bonita. Y todas las figuras que he visto de Dick Tracy de Mezco son espectaculares, ¿vale? Muy bonitas, están realmente muy bien hechas. También los $115 creo que estaba. Y bueno, muy, muy bien. Luego, esto ya es una noticia que ha pasado un poco de tiempo. Fue hace dos semanas, yo creo, que salió. Pero quería hablar de la marca Mil Toys y sus figuras Hellboy, ¿no? Que primero han sacado a Lobster Johnson, ¿vale?
que tiene buena pinta, está bastante chulo, ¿vale? En escala 1-12, lo sepáis también. Viene con dos cabezas intercambiables, viene con 6 manos intercambiables, viene con 2 pistolas, perdón, 8 manos intercambiables y 2 pistolas, ¿vale? Las articulaciones no me parece que estén mal, ¿vale? Vamos a ver qué tal el tema del torso, porque no lo veo yo muy claro cómo está la articulación hecha. Parece que como que la articulación la tiene aquí debajo y luego tiene en la ropa, como que debe ser plástico suave lo que va delante, lo que va tapando los abdominales y demás, y eso al moverlo pues se va a doblar, ¿no? Y vas a poder poner poses. Bueno, vamos a ver qué tal. Tiene buena pinta. Y oye, otro compañero de Hellboy. Y luego tendríamos a Hellboy, que es una reedición, pero con más cositas. Me gusta, está muy bonita. Se ve el 30 Anniversario Edition, se llama, ¿vale? Y bueno, viene con la cabeza con los cuernos, la cabeza sin los cuernos, pero realmente puedes cambiar los cuernos, ¿vale? O sea, tienes unos con cuernos largos, ¿vale? Y otros con los cuernos limados, como él hace en la peli y en todas esas historias. Y dos cabezas intercambiables, una con el rostro serio y otra ensayando los dientes, ahí es donde puedes cambiar los cuernos. Luego tendríamos para la mano izquierda, que es la que no tiene el brazo gigante, tendríamos 3 manos intercambiables aparte del puño que te viene, una espada, la espada dorada que tiene, también el arma este, el trabuco este pequeñito que tiene, una camiseta para poder ponérsela y luego, bueno, pues la mano grande la tiene articulada, ¿vale? Como la de Eustace Kidd que vimos hace poquito de SH Figuarts, que en realidad, bueno, yo creo que se basó en esta mano, que tiene muy buena pinta y la verdad que es espectacular, la caja es muy bonita, es una figura muy cómic, ¿vale? Muy cómic, y a quien le mole, pues creo que es una muy buena adición para su colección. Eso sí, el precio, pues más allá de los $100, pues bueno, para quien le guste, yo creo que es una muy muy buena adición. Pasamos a The Walking Dead con McFarlane Toys, ya que se han animado a hacer estas figuras, y me ha sorprendido primero el tamaño, 5 pulgadas. Guay, ¿por qué? O sea, el tío Todd te saca de todo, macho. 5 pulgadas, 6 pulgadas, 7 pulgadas. Al final te vuelves un poco loco a la hora de coleccionar McFarlane Toys. En vez de coger y decir, no, venga, voy a sacar todas de 7 pulgadas para que si tú coleccionas McFarlane, pues bueno, tengas más o menos una homogeneidad dentro de la escala, dentro de las diferentes licencias que tenga el tío Todd, pues no, te va sacando 5, 6, 7. Y es como, bueno, pues nada. ¿Qué tal están las propias figuras? Bueno, primero son 4, ¿vale? Serían Mitchum, Merle Dixon, Daryl Dixon, que puede ser él o puede ser su primo, ¿vale? O uno que pasaba por ahí que se puso su ropa. Y luego está Rick Grimes, como se diga. Bueno, se ve bastante bien, más allá del que he dicho yo, del Daryl este que se ve horrible. Joder, qué feo es, macho. El Daryl Dixon es horrible, o sea, parece, yo que sé, no sé quién parece. O sea, de verdad que a él no se parece. Las articulaciones, bueno, se ven bastante bien, me refiero a que se ven los puntos bastante bien, esos pines gigantes, ¿vale? Bueno, pues a nivel de pintura parece que no va a estar mal, parece que van a ir con armas, eso está bien, que si no vienen con armas ya me dirás tú qué haces con Walking Dead, menos mal que en esta ocasión sí que lo han puesto. Eso es porque el nivel de edad lo habrán puesto alto, que tampoco es difícil poner 16 años, que no es difícil poner eso. Pero bueno, se ve bien, ¿no? Katanas, pistolas, de todo. A nivel visual, bueno, pues quedan más o menos bien, ya te digo, quitando a Daryl, los demás, bueno, pues más o menos cumplen. Y bueno, quiero que me dejéis en comentarios qué os parece, ¿no? Esta nueva línea del tío Todd. Pasamos a Roman Kay, que ha sacado una submarca, una línea, mejor dicho, que se llama The Six Scale Salad, ¿vale? Triple S, en el cual ya vimos a esa especie de caballero dracónico, que está bastante chulo, y ahora han sacado otra versión en color rojo, ¿vale? Yo creo que han abusado, ¿no? Un poquito, o han reutilizado ese molde y han cambiado el rostro, ¿vale? Con sus cuernos y demás. Luego tendríamos a un caballero que está como en plan en los huesos y los músculos, o sea, es como que no tiene piel, ¿vale? Ni el caballo ni él, y tiene una pinta brutal, o sea, muy, muy bonito, ¿vale? No sé cuándo van a salir, no sé cuándo estarán a la venta, pero si ya las han mostrado tan avanzadas, yo creo que de aquí a 2 meses tendremos noticias de precios y cuándo saldrán, así que no os preocupéis, que en breves tendremos información y ya sabéis que lo pondré en Telegram en cuanto salga cualquier figura de estas, que yo la vea en AliExpress, catapum que va para allá, o sea, va para el canal de Telegram y de WhatsApp. Se ve muy bien, y luego tendríamos a una especie de arpía chulísima, me ha encantado el diseño, súper bonito, y aquí sí que se ve muy bien ese cuerpo Roman Kay, ¿vale? Que tienen con esas
caderas grandes, esa cintura de avispa y bueno, pues como una especie de mujer invertida, no sé, un botijo muy bonito. Y se ve muy chulo, la pintura muy bonita, el rostro, la cabeza con esos cuernos precioso, todo rosáceo, con esas patas que tienen realmente pues, patas de pollo, o sea, es así, y las garras en las manos, o sea, es que se ve una barbaridad de bonito. A mí este tipo de figuras que dices tú, ¿de dónde coño salen? Pues a mí me gustan, o sea, a mí me gusta que hagas cosas nuevas, que se salgan un poco del Sota Caballo Rey, de Batman, Spiderman y su madre, el tanga. Me gusta que haya cosas diferentes. Creo que es algo muy interesante y refrescante para todos los coleccionistas que quieran y busquen algo más aparte de superhéroes y que busquen un poquito más de novedad y de calidad también en el producto que están comprando. Pasamos a Seth Ray y Studio, ¿vale? Seth Ray Studio nos presenta a su pedazo de lo que creo que es un león en la imagen. Estamos viendo, creo que es un león, ¿vale? Como en plan gladiador, muy guapo. Bueno, se vino una oleada de leones entre el Azure Lion, este, el de Maestro Union. O sea, vamos a tener aquí leones para todos los colores, sabores y tipos. O sea, que por lo menos, oye, no os vais a quedar sin el vuestro, porque desde luego que en cuanto a diseños son bastante diferentes y, oye, pues mola, ¿no?, que haya esta variedad. Bueno, lo que podemos ver, pues que tendrá seguramente toda la armadura extraíble, que la boca será articulada, por lo que puedo alcanzar a ver, que tiene, bueno, pues unas garras aquí puestas de metal, que parece que tienen buena pinta, y, bueno, unas articulaciones dentro de lo que es Seth Ray, que Seth Ray tiene buenas articulaciones, sin ser las mejores, hacen un buen trabajo con los moldes tan detallados que hacen, ¿no? Que eso también es un punto a favor para ellos. Así que muy bonita, no tenemos fecha, simplemente han sacado la imagen y han dicho, esto va a salir, solo tenemos una imagen, y bueno, ya sacaremos más adelante. Los chinos van a su bola. Y hablando de chinos, vamos con un bootleg, porque me ha sorprendido verlo. Y es que, aparte de toda la cantidad de agentes Venom que vamos a tener próximamente en el canal, ya os digo que he recibido el agente Venom bootleg, el genérico, vamos a llamarlo así, y tengo pedido el CP Toys. Haremos una comparativa entre ellos y cuál es mejor de los dos, porque hay mucha gente que se está preguntando, ¿no? También recordar que está abierta la pre-order del original. Si vosotros queréis la original, pues ya vais a poder tenerla porque han vuelto a abrirlo. Yo creo que los japoneses han visto lo que ha pasado en China con estos bootlegs que han dicho, oye, tío, estamos perdiendo ventas, vamos a volver a sacarlo, y es lo que van a hacer. Así que si queréis la original, si tenéis el dinero y queréis ir a por la original, pues que sepáis que ya está en pre-order. Si no tenéis el dinero, pero os gusta el personaje y queréis probar con CT Toys o queréis probar con la bootleg, bueno, pues yo os haré una comparativa cuando me lleguen ambas dos, ¿vale? Y las veremos en profundidad. Pero hablando de la novedad, tenemos a The Flash y a Reverse Flash como lo próximo que van a sacar, y no CT Toys, esta es la bootleg normal, la bootleg genérica. Las bootlegs genéricas han hecho figurones espectaculares como los Deadpool, que los vamos a ver también en el canal, porque los he traído, ambos dos, el gris y el rojo, vamos a verlos y vamos a compararlos con la original, qué diferencias hay, ¿vale? Entonces, ya os digo, hay cosas muy buenas de estas marcas genéricas que no dicen quién es ni cómo, no se pone el nombre, ¿no? Entonces, me parece muy interesante. Yo tengo pedido el original de The Flash y seguramente lo que haga es pedirme el Reverse Flash de este, ¿vale? Porque el Reverse Flash es verdad que me gusta, pero no tanto como para gastarme ciento y pico pavos, ¿no? Pero puede ser interesante porque es el mismo molde al final, el comparar, ¿no?, el reverso con el original Flash, que espero que me llegue cuando esté en la reutilización de la figura, el reissue, que van a sacar dentro de poquito, dentro de un par de meses o un mes. Así que, muy interesante, chicos. Esto ya está en pre-order, todavía no está en stock, Tenéis el enlace de la pre-order para en Telegram, y no sé si lo he subido en WhatsApp, pero si no, ya me pongo a subirlo, no os preocupéis. Siempre hago la réplica cada día, o sea, un día después de lo que lo subo en Telegram, lo suelo subir en WhatsApp, ¿vale? Más o menos. Porque suelo hacer una recopilación muy tocha, y subirlo todo del tirón a WhatsApp. Entonces, bueno, ya os digo que si os mola la idea de tener un Flash, que además para mí es el mejor Flash 1.12 que hay, este de Yamaguchi Revoltech, pues oye, sobre todo porque es así de cómic y importa un poquito menos. El rostro no me parece nada mal, porque no se ve tan anime como pasa con otras figuras, así que oye, muy interesante. Pasamos a Memory Toys, esta marca que se podía llamar Blizzard Toys,
y hace figuras muy del WoW. Y en esta ocasión, pues vamos a tener el primer nigromante, el primer no muerto de su línea. Y estoy muy contento porque los no muertos, pese a que yo nunca he tenido, bueno, me miento, he tenido siempre un hechicero, un mago de escarcha, tuve. Pero el tema es que esto es un nigromante y tiene muy buena pinta, chicos, muy buena pinta, espectacular, con ese casco de una calavera realmente, con una guadaña que no sé si es retroiluminada, es decir, tiene LED, o simplemente es la pintura que pues, brilla con la luz. Puede ser, ¿eh? El cuerpo me recuerda un poco, salvando las distancias, obviamente, al que vimos de Hero Toys, de el grandísimo Illidan, una de las mejores figuras que tengo en mi colección, sin duda. Bueno, pues tiene muy buena pinta, se ve espectacular. Lleva un traje de tela, lo que es la capa de tela. Sí, yo diría que más que una capa, incluso es una chaqueta de tela. Los pantalones también son de tela. Bueno, unas articulaciones que van a estar muy bien, porque ya os digo, Memory Toys, he tenido figuras de ellos y tengo figuras de ellos, y creo que es una maravilla el nivel de calidad que ostenta. Entonces, bueno, se le puede quitar, se le puede poner y podemos ponerle en varias versiones y se ve muy, muy, muy divertido. Incluso viene con un libro de hechizos. Está guapísimo, chicos, guapísimo. Luego quería comentaros las imágenes de Agente Venom de CT Toys, que se han ya desbloqueado. En plan, oye, chicos, esto es inminente. Si no sale esta semana, saldrá la siguiente seguramente, porque suele pasar eso, ¿no? Entre 7 y 15 días desde que sacan estas imágenes del producto ya pintado y terminado a producción y a stock. O sea, que yo creo que, pues si no es la semana que viene, la siguiente, empiezan a enviarlas. ¿Qué puedo deciros de las imágenes que nos han mostrado? Primero, ya sabíamos que iban a cambiar la imagen de la portada. Ya lo que hacen para diferenciarse del resto es no copiar la imagen de la portada o cambiar un poquito, de alguna manera, lo que son las cajas, aparte de poner el logo de CT, ¿vale? Eso me parece interesante. Pero lo que más me interesa es la calidad que veo de pintura, porque es verdad que la versión bootleg genérica sí que tenía ciertos detallitos de pintura, o he visto ciertos detalles de pintura en varias reviews, en varias imágenes, que he dicho, aquí pueden haber estado mejor, aquí pueden haber afinado, y CT Toys parece que sí que están afinando. Esto lo vamos a comparar uno a uno, las cabezas las compararemos el cuerpo, porque aquí en la imagen que veo, la araña es totalmente blanca, cosa que en las versiones bootleg genéricas son como plateadas, ¿vale? No son blancas, tienen como un plateado que es diferente, que la diferencia se va a diferenciar bastante, por lo menos aquí en imágenes es lo que vemos. Vamos a ver cuando la tenga, ¿no? Bueno, articulaciones y demás, con lo que hemos tenido anteriormente, CT Toys hace buen trabajo. Esto es un reto, porque esto no es ni Mafex ni SH Figuarts. Volvemos a empezar de cero, en plan, bueno, vamos a ver qué tal hacen las figuras de Yamaguchi, porque no han hecho ninguna hasta la fecha. Vamos a ver qué tal, esperemos que bien, ¿vale? SH Figuarts lo domina, Mafex lo ha hecho muy bien, y vamos a ver qué tal con Yamaguchi. Ya os digo, se ve muy bien, los rostros se ven bastante bien, el de la cara con la sonrisa. Estos, chicos, yo siempre diré, compraros la original, siempre. Si podéis, compraros la original. Si no podéis, por el tema que sea económico, que no es un personaje que no os mola tanto y no queréis gastaros tanto dinero en ese perfil y gastar en otro, vale, me parece perfecto. El tema es que si, por ejemplo, tienes la original y no te compraste la cabeza con la sonrisa del Venom, pues esto, por 20 y pico pavos, te puedes comprar esta cabeza y ponérsela, ¿vale? Entonces, aquí sí que me parece algo muy interesante, porque lo de Yamaguchi de ponerte una cabeza aparte, un efecto aparte y cobrarte más dinero por ello, casi 20 pavos por ello, pues es una política que a mí no me hace mucha gracia. O sea, sinceramente, personalmente, creo que no es una de las mejores políticas que he visto yo. Sobre todo cuando es un detallito tan pequeño, es decir, oye, si me vas a meter más cosas como deluxe, vale, pero si me vas a meter solo una cabecita aparte y me vas a dejar sin esa cabeza por 20 pavos, o porque a lo mejor se ha gastado, o por lo que sea, pues esto, la verdad, que a toda esa gente que se quedó sin ello, pues creo que es una buena oportunidad de hacerse con ella. Así que, oye, por mi parte, a mí me parece bien. Ahí lo dejo, chicos, también tenéis el enlace en la descripción del vídeo, el enlace de la descripción del vídeo tenéis el del Telegram y el del WhatsApp. Os podéis meter ahí y ahí tenéis los enlaces de la figura de CT Toys. Yo lo pongo, chicos, pongo si es CT Toys o no. Hay gente que se vuelve loca. Ya, pero ¿cuál es la CT y cuál es la bootleg? Pero
yo os lo pongo. O sea, que eso también, ese trabajo lo hago yo, y eso también, por eso os digo que os metáis en el Telegram, porque al final vosotros vais a ver cómo es mucho más sencillo navegar a través de mi Telegram que no buscar como loco por 150.000 tiendas de AliExpress y no saber realmente qué compras o tener que estar mirando 150 imágenes o fotos. O eso ya lo hago por vosotros. Vale, vamos a pasar a Beast Kingdom. Y Beast Kingdom ha mostrado el vídeo, ya no imágenes, el vídeo del lanzamiento de Sauron en su línea de AH con, bueno, escala 1.9, ya sabéis, estas figuras grandes. De hecho, esto va a ser como una escala 1/6 de tamaño, va a medir 30 centímetros, va a ser un pedazo de bicho. Y tiene muy buena pinta, chicos, el acabado está bastante bien. Creo que han hecho un buen trabajo en cuanto a las proporciones, que es algo que siempre Beast Kingdom pues me tiene mosqueado. Creo que está bastante bien, la pintura está muy muy bien, las articulaciones parece que van a ser bastante móviles, bastante bien. Bueno, el acabado tremendo, y si queréis un pedazo de Sauron para vuestra colección, creo que es una buena opción. O sea, creo que está bastante bien. El precio, pues la verdad, creo que estaba rondando más de 100 pavos, creo, no, si no recuerdo mal, no me extraña porque es que es enorme, o sea, que la veis y tal. La capa es con alambre, se ve bastante, bastante bien, y ya os digo que los acabados son muy bonitos, la maza está muy chula, manos intercambiables. Bueno, si os mola, pues yo iría por ella, porque bueno, tiene muy, muy buena pinta, así que bueno, ahí os lo dejo como idea. Pasamos a McFarlane Toys, a la parte de DC Multiverse. Vamos a hablar de esto porque esto es una cosa que quería yo comentar. Ahí tuve un comentario en el vídeo que hice de lo que sacaron en la San Diego Comic Con, en el cual me decía que Arturo, infórmate mejor, Arturo, antes de subir por prisa, no sé qué, espérate y sácalo, tiene razón. Es decir, cuando se tiene razón, se tiene razón. Yo lo saqué con las prisas, ¿vale? También, pues eso, las vacaciones, los niños y demás, a mí me hace estar un poquito más en vorágine y no poder prestar tanta atención a los detalles. Y el tema de, vamos a hablar de la presentación, ¿no? Lo que sacó el tío Todd con respecto a las DC Collector Edition de Huntress y de Green Lantern. Y aquí quería hacer un comentario también muy interesante, porque lo que dijo el tío Todd es que se acabaron las bases de los cojones de las tarjetas. Y eso es una gran noticia. ¿Por qué? Porque ya habíamos comentado mil y una veces en el canal, no sé si realmente nos ven, o porque parece que sí, ¿no? Pero es algo que nosotros nos quejamos, o sea, toda la comunidad, todos nosotros también, en comentarios nos decís, pero Arturo, ¿para qué narices vale esto? En vez de esto, danos manos intercambiables, danos armas. Pues eso es lo que va a hacer con estas figuras el tío Todd, y espero que lo mantenga. ¿Por qué? Bueno, primero porque Huntress va a venir con tres rostros intercambiables. Va a venir con manos intercambiables. O sea, pues espérate, lo voy a decir hasta cuántas, porque lo tengo. ¿Vale? Viene con tres cabezas intercambiables, cuatro manos intercambiables, capa de tela y ballesta. ¿Cuándo habéis visto vosotros una figura con tantos accesorios en McFarlane Toys? ¿Cuántas veces habíamos pedido que la DC Collectors fuera algo más de lo que te da una DC Multiverse normal? Porque uno de los grandes problemas que hayamos visto y que habíamos hablado a fondo del tema, que pasaba con las DC Collectors, es que no había apenas diferencia. Que la diferencia fuera que nos pusieran un puñetero sujeta cartas, ¿vale? Pues es que era un desastre. Dicen, no hay un poco de mejor pintura, pero con un poco de mejor pintura no vas a ningún lado. Entonces, que por fin se dé cuenta el tío Todd y que realmente nos dé una mejora, ¿vale? Para estas figuras DC Collectors, creo que es un gran paso para el tío Todd y para el coleccionismo. Sobre todo con el coleccionismo de gama de entrada, creo que es una maravilla. Y luego tendríamos al Green Lantern, ¿vale? Porque Green Lantern, también comenté que venía con cuatro cabezas. No. Viene con dos cabezas intercambiables, ¿vale? Lo que pasa es que la versión Platinum tiene dos cabezas diferentes de otros Green Lantern. Lo que va a hacer que se dispare su precio una barbaridad. Y esto es lo típico, ¿no? A ver, es parte del coleccionismo. O sea, ¿es una jodienda? Sí. ¿No me gusta? No me gusta. Pero es parte del coleccionismo. La gente se va a pegar por la Platinum porque va a querer los dos rostros intercambiables de otros Green Lantern, aparte de los dos que te vienen con la versión normal. Entonces, creo que ahí el tío Todd lo hace bien a nivel de ventas, porque la gente se va a volver loca, lo hace bien a nivel de mover el coleccionismo, pero para los que sean amantes de Green Lantern es una gran putada, porque para conseguir esas figuras va a tener que pegarse con alguien.
¿Qué viene con este Green Lantern? Pues viene la cabeza de Thomas Rhett y la de Avin Sur. Luego viene con 6 manos intercambiables y con 4 accesorios. Claro, tú ves esto y dices, por 35 pavos, bien, bien, tío Todd. Es verdad que no me estás metiendo un cuerpo que sea la hostia, porque bueno, es un cuerpo genérico de los Green Lantern que puedes utilizar para quien quiera de los Green Lantern. ¿Me parece? Vale. ¿Qué tiene pines? Vale. Pero si ya me metes, a cambio de que tenga pines, me metes 6 manos intercambiables y 4 accesorios más 2 cabezas intercambiables, yo me callo. ¿Yo me callo por qué? Pues porque en este punto dices, joder, por el precio me estás dando ya muchos accesorios. Joder, me estás dando 10 accesorios, no, 11 accesorios, sí, 11. Que serían 6 manos más 4 accesorios, 10, más una cabeza intercambiable, porque vamos a decir que yo ni con cabeza en la figura, digo yo, pues serían 11, ¿vale? Entonces, perfecto, cojonudo, maravilloso, ¿vale? ¿35 pavos por eso? Lo veo bien. Lo que no podía ser era 35 pavos por 2 manos intercambiables, un portatarjetas y una tarjeta. Y la figura. Eso es lo que no podía ser. Pero esto sí, ¿vale? Porque ahí ya dices, bueno, pues si no me vas a dar esa mejora, si no me vas a dar esa calidad en la figura propia, de, bueno, con figuras pinless, con mejores articulaciones, con más desarrollo en 2024, ¿vale? Que digas tú, coño, porque estén con la competencia que ves que hacen figuras mucho mejores, ¿no? Pues méteme otra cosa. Pues vale, bien, perfecto, me has metido los accesorios. Así que estoy muy contento por esto y yo creo que es una muy buena noticia. Y para terminar el vídeo, vamos a hablar de la figura. Aunque hice un vídeo, pues digo, si queréis pillar la figura de Medieval Spawn, ¿vale? Que va a estar el día 20 de agosto abierta para poder comprar ya tu Kickstarter, para apoyar el proyecto de Kickstarter, veros el vídeo para saber cómo hay que hacerlo, ¿vale? ¿Y qué tenéis que hacer? Lo tenéis ahí y yo, vamos, os invito a que lo veáis si queréis haceros con la figura. Pero vamos a comentar qué opciones te vienen, porque ya han desbloqueado, bueno, pues cómo va a ser más o menos el rollo. Lo primero, tres versiones. Una versión de ellas va a ser con color azul. Otra versión va a ser en color negro, lo que sería la cota de malla. Y la otra versión sería sin pintar, que esto es lo del tío Todd, que me mola mucho, lo del pinte colorea. Y que hay gente que es muy artista y muy guay y que lo pinta muy bien. Yo espero que sea más barata, sinceramente. Pero bueno, eso lo digo. Luego, viene la figura tal y como está, si cumple el objetivo que tiene marcado mínimo, sería tres cabezas intercambiables, ¿vale? Tres cabezas intercambiables y un casco. Que el casco se puede poner a una de las cabezas, que es la cabeza pellejuda ella y quemada, ¿vale? Viene con eso y luego viene con una espada y viene con una un escudo. Más la firma del tío Todd McFarlane y una trading card de estas que tiene. Vale, eso sería el básico. Si llega al básico, eso es lo que te va a venir. En la primera figura que sacó Kickstarter, ¿vale? Cumplió tantos objetivos que la figura vino con un huevo más de accesorios. Y aquí es donde el tío Dios te presenta los accesorios que se desbloquearían, ¿vale? Si se sobrepasa, todavía no ha dicho en cuánto dinero y en cuántos backers, en cuántos apoyos, pero cuando saca lo dirá, ¿vale? Y será, pues mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Objetos, o sea, tú a lo mejor pagas 50 pavos de primeras, ¿vale? Por la figura, no sabemos cuánto va a ser, ¿vale? Y la gente lo apoya mucho, el proyecto, y venga, lo apoya. El mínimo son, yo que sé, 10.000 apoyos, y pagando 50 pavos llegas a 20.000 apoyos o 25.000 apoyos. Y el tío todo dice: con 25.000 apoyos te meto estos 16 accesorios, sin coste adicional, no te va a subir el coste. ¿Vale? No te sube el coste. Simplemente es que a mayor apoyo que tenga, ¿vale? Se van a ir desbloqueando estos accesorios. Y tú vas a recibir la figura pagando 50 pavos con todos estos accesorios que se han ido desbloqueando. Así que cuanto más apoyo haya, ¿vale? Mejor figura te va a llegar, ¿vale? Más completa. Eso es lo que quería explicaros, creo que es interesante y que lo sepáis, ¿vale? Entonces, bueno, tiene muy buena pinta. Tenemos la Black Edition, que a mí es la que más me gusta, ¿vale? Con este traje negro por debajo, muy buena pintura, parece que va a tener un detallado, este esculpido tremendo. ¿Es verdad, chicos, que me hubiera gustado que viniera con una capa de tela? Sí,
Porque ya que se mete el tío Thor con capas de tela, me gustaría que hiciera una capa de tela potente para esta figura. Bueno, veremos qué tal, porque ahora seguro que sacan los chinos una versión de capa de tela para esta. Ya hay una, que a lo mejor la puedes poner, la puedes adecuar, pero bueno, de momento es una capa rígida. Eso sí que me hubiera gustado, quizás, que no fuera tan, que se metiera tanto en lo que es el rostro del personaje, pero bueno, lo ha hecho así el tío Todd y ya está. La verdad que se ve bastante bonita, chicos, bastante bonita. Ya os digo, el precio todavía no se sabe, pero el día 20 ya lo sabremos, así que estad atentos. Ya os digo, si queréis saber más de la información sobre este Kickstarter, tenéis un vídeo dedicado, es por eso en el canal, para este tema. Así que hasta aquí el repaso. Antes, quería terminar con Marvel Legends. No quiero olvidarme porque he dicho, oye, Marvel Legends también. Marvel Legends ha mostrado las imágenes ya de lo que te va a venir con las figuras del pack de el Doctor Strange y Wong con su perrito Batsy o algo así se llamaba. Se ve bastante bien. El propio Doctor Strange viene con dos cabezas intercambiables, una de ellas es la de Dormammu, que la han reutilizado, yo tengo la figura de esa. Luego vendría cuatro manos intercambiables, dos de ellas con efectos de poder. Luego tendríamos a Wong, que Wong viene con dos manos con efectos de poder y seis manos sin ellas, o sea, bastante bien en cuanto a armas, tío, armas no, a manos. Y el cuerpo y demás están bastante chulos. Juraría, o sea, no llego a verlo del todo bien, pero creo que el Doctor Strange, la parte inferior es pinless, las piernas. Creo que sí, ¿vale? Por lo que yo he podido ver, creo que son pinless, a diferencia de la versión anterior que yo tengo, que es una maravilla, que venía con la cabeza azulesa y un montón de rostros, que es una puta pasada. Pero esta figura es muy bonita, el rostro me ha gustado muchísimo del Doctor Strange. Si no os hicisteis con la versión anterior, que venía con un montón de cosas, porque la verdad que venía muy bien de accesorios, esta puede ser una grandísima opción. Eso sí, es exclusiva de Amazon, así que si queréis haceros con ella, pues tendréis que pasar por Amazon para conseguirla. Así que nada, chicos, de precio no lo sabemos. Yo espero y creo que rondará los $50, como mucho entre $50 y $60, yo creo que sería el precio adecuado. Pero bueno, veremos en qué sale. Y aquí en España, pues no sé si saldrá finalmente. Yo espero que sí, al ser de Amazon, las de Amazon suelen salir casi todas aquí, así que no habría ningún problema. Lo dicho, chicos, ahora sí terminamos aquí. Dejad un buen like, suscribiros al canal, dar la campanita para que os avise de los nuevos vídeos que vamos sacando. Recordad mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook. No os olvidéis de mi canal de Telegram, de WhatsApp y de Discord. Y nos vemos en un próximo vídeo del Coleccionista Multiversos. Y muchas gracias a todos los miembros del canal. Por favor, todos. Muchísimas gracias. Si queréis uniros, ya sabéis, al botón de unirse. Hasta la vista, coleccionistas.